hay democracia real sin el ejercicio pleno de la libertad de expresión, una libertad conquistada tras décadas de lucha que todas y todos tenemos y que no debe ser monopolio de unos cuantos. Consustancial a la libertad de expresión es el derecho de réplica. No existe una sin el otro. Las y los ciudadanos tenemos derecho a que se nos dé espacio en los medios para que nuestra voz se escuche cuando hemos sido agraviados. En el ejercicio de la libertad de expresión y haciendo uso de mi derecho de réplica, que los concesionarios de Radio Fórmula, en una decisión que los honra, han decidido garantizar en mi caso, expreso lo siguiente. Ciro Gómez Leyva ha vuelto a tacharme de Goebbels de cuarta hasta por dos ocasiones en un mismo comentario emitido el lunes 29 de junio. Puedo entender que este señor tenga diferencias políticas irreconciliables conmigo, que sienta por mí una profunda antipatía. Lo que no puedo entender ni tolerar es que utilizando los micrófonos de esta emisora me compare con uno de los mayores asesinos de la humanidad y con este insulto atroz dé pie a una campaña de linchamiento en mi contra. Al compararme con ese personaje siniestro que urdió la coartada para el exterminio de millones de personas, Ciro Gómez Leyva establece implícitamente un paralelismo inaceptable e indignante entre el régimen nazi de Adolfo Hitler, del cual Joseph Goebbels era ministro de propaganda, y el gobierno democrático de México. Exijo que Ciro Gómez Leyva deje de usar el micrófono para insultarme e incitar el odio en mi contra entre quienes le escuchan. Si algo tiene que recriminarme sobre lo que escribo en las redes, donde la comunicación es horizontal, y en mis columnas en Milenio, lo emplazo a debatir, sin insultos, con respeto, en la fecha y el espacio que él defina.